que detenerte. ¡Pelea! ¡Denme duro! Necesito una unidad disponible para una misión especial. Circulan tantos rumores. ¿Qué vamos a hacer? Mira, nadie sabe nada con seguridad. Lo mejor es seguir... ¡No puedo creerlo! ¡Hombre contra hombre o...! Un disco de datos encriptados. Forma parte de un conjunto mayor. Si consigo los suficientes, podré leer el archivo.
Necesito tu ayuda. Thank you.
¡Maten! ¡Carajo! ¡No pienso caer así! Aquí todo tranquilo. Poco, por favor.
¡Excelente pelea! No tardará en ceder. Está en camino. Es una bestia. Con todo el desastre de esta noche, lo primero que hace es poner en marcha de nuevo el negocio. Oí que aniquilaron a su novia. ¡Mierda! Hay que tener sangre fría para hacer algo así. Por eso manda. Nunca se distrae. Dicen que el pingüino estaba tras el secuestro del jefe. No me sorprendería. Muy amigos no son esos dos. Sí, pero creía que había una tregua. ¿Y? Las treguas se rompen. No pierdas de vista el cargamento. ¿Sabes cuánto vale? Más que nosotros, parece. ¿Qué pasa contigo? Parece que lo escuchaste. Alguien anda detrás de estas cosas. Oh, ¿qué quieres decir? ¿Dónde crees que están todos? Los eliminaron. Oh, espero que el jefe venga pronto. Es una bestia. Con todo el desastre de esta noche, lo primero que hace es poner en marcha de nuevo el negocio. Oí que aniquilaron a su novia. ¡Mierda! Hay que tener sangre fría para hacer algo así. Por eso manda. Nunca se distrae. Dicen que el pingüino estaba tras el secuestro del jefe. ¡Ah! ¿Eh? Bueno, aquí ya no está. Así que sepárense y busquen. ¿Qué tal si cubro esta zona? ¿Qué? Lo tengo. Me pregunto si Batman vendrá por él. ¡No!
por favor. ¡Alguien ve qué fue eso! ¿Qué es eso? ¡Lo tengo! Creo que es Batman. ¡Ah! ¿Qué habrá sido eso? Era un truco, bastardo tramposo. Esperaba que aparecieras. Me ahorras el trabajo de perseguirte. No sabes cuándo rendirte, Sionis. Eso que tenemos en común. De alguna manera acabaré contigo. Puede ser por las buenas o... Sí, o es por las malas. Pero tú ya sabes qué elijo. Entonces tenemos eso en común. Te supero en número, murciélago, así que tengo ventaja. Todo lo que está pasando en Ciudad Gótica. Vienes aquí. ¿De verdad quieres pasar la noche aquí molestándome? Este imbécil es más fuerte de lo que parece. Ocúpate de tus asuntos. Grita si te duele. Esperaba que aparecieras. Me ahorras el trabajo de perseguirte. No sabes cuándo rendirte, Sionis. Eso que tenemos en común. De alguna manera acabaré contigo. Puede ser por las buenas o... Sí, o es por las malas. Pero tú ya sabes qué elijo. Entonces tenemos eso en común. Con todo lo que está pasando en Ciudad Gótica, ¿vienes aquí a perder el tiempo conmigo? Conmovedor.
tengo toda la noche. ¿De verdad quieres pasar la noche aquí molestándome? Alfred, informa al DPSG que Roman Sáenz fue atrapado. Que lo recojan en la iglesia. De inmediato, señor. ¿Sabes qué es lo bueno contigo, Batman? Que hasta cuando pierdo, gano. Adelante, llama a la policía. Me encerrarán, claro. Pero mi abogado logrará sacarme antes del alba. ¿Y sabes qué haré cuando salga? Dedicaré cada minuto del día a perseguirte y eliminarte. Y lo mejor es que no puedes hacer nada al respecto. Porque el sistema judicial que tanto amas es un fraude. Y tú... tú das risa. No dejas de encerrarnos. Y nosotros salimos una y otra vez. ¡Carajo! ¡Necesitan una mano! ¡Prepárate a disfrutar! ¡Esto es increíble! ¡Oigan! ¡Paliza y nos vamos! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Ahí está! ¡Excelente pelea! ¿Quién es este imbécil? A dudar si tiene tiempo. Señor, el señor Elliot llamó hace un rato. Esperaba que pudiera devolverle la llamada. ¿Qué fue lo que dijo? Algo sobre unos gemelos y una operación exitosa. Quería celebrarlo. Al menos creo que llamaba para eso. ¿Qué quieres decir con qué crees? Se le trababa la lengua. Supongo que decidió empezar sin usted. Supongo que le dijiste que tendríamos que posponerlo. En efecto, aunque no parecía demasiado contento. Thomas es así. Lo llamaré mañana.
Amo Bruno, le alegrará saber que hice llegar los regalos a St. Jude a pesar del caos imperante. Gracias, Alfred. Significará mucho para los niños. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, el orfanato ofreció un camión y un conductor. Aparentemente están más preocupados por el disgusto de los niños que por los criminales en las calles. Escogieron bien. Esta resulta ser toda una noche buena, ¿no creen?